¡La gallina escapó! ¡Oye, sí tú! ¡Agarra esa gallina! ¡Agarra esa gallina, chicos! ¡Vamos, agárrenla! Si la foto sale buena, conseguiré trabajo en el periódico. ¿En serio? Tengo que arriesgarme. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a arriesgar la vida por esa foto, hermano? ¿De verdad? ¿Crees que me gusta estar frente a frente a ese asesino psicópata? ¡Agarra esa gallina! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Te digo que agarres esa gallina! ¡Ahí va! ¡Estúpido! ¡Te dije que agarraras la gallina! ¡Te lo dije! Se te pilla, te va a matar, créeme. Para eso primero tiene que atraparme. ¡Hey, chico, agarra esa gallina de una vez! ¡Agarra la gallina! ¡Atrápela! ¡No huyan! ¡No huyan, cobardes! ¡Toma eso! ¡Eh, cabezón! ¡Estás mal ubicado! Una fotografía para cambiar mi vida. Pero en la ciudad de Dios, si corres, te atrapan. Ahora veremos quién cae. Y si te quedas, te matan. ¡Voy a visitar la comisaría ahora! Siempre fue así, desde que yo era un niño. Los años 60. Pasa, eres un saco de papas. Ve por la pelota. Ah, qué inútil. ¡Ey, pulga! Dame esa pelota que quiero jugar. No es tuya. ¿Quieres dejarme como un tonto? Atrévete. Vete de aquí. ¿Cómo te llamas? Disculpen, olvidé presentarme. Soy Rocket. Te voy a dar un consejo, Rocket. No dejes que Dadiño tome esta pelota, o no la verás nunca más. ¡Perdiste, hermano! Ese tipo de ahí es el cabellero. Para contar la historia de la ciudad de Dios, debo comenzar por él. Pero para contar la historia de cabellera, hay que comenzar con la historia del crío Ternura. ¡Eh, cabellera! ¡El camión del gas está llegando! ¡Vamos, o te vas a quedar jugando! ¡No durarás mucho con la pelota! La historia del trío Ternura. El famoso trío Ternura hizo historia en Ciudad de Dios. Cabellera, Alicate, Marreco. Detrás del trío Ternura iban siempre Dadiño y Bene, que era hermano de Cabellera. Yo nunca tuve el valor de seguir a mi hermano. ¡Listos! ¡El camión del gas! ¡Ahí viene! ¡Se nos va a ir! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Vamos, corran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para, se mete una bala en el maldito trasero! ¡Baja de ahí! ¡Muévanse! ¡No es un juego! ¡Bájate de ahí! ¡Dame lo que tengas! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Dame lo que tengas! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡El dinero! ¡Anda aquí! ¡Llegó el gas! ¡Cabellera! ¡Aquí está! ¡Viste, maldito! ¡Aprende! ¡Cuidado, hermano! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía!
¡Vamos a la cancha! ¿Dónde están los chicos? ¡Corran! ¡Corre, Marrito! ¡Corran! ¡Corre! ¡Corre, hermano! En esa época pensaba que los tipos del trío Ternura eran los bandidos más peligrosos de Río de Janeiro. Pero no pasaban de ser una pandilla de poca monta. Incluso mi hermano Marreco. Llévale esto a papá. ¿Eh? Pero no le digas que se lo mando yo, ¿eh? ¿Bien? Chócala. ¡Ey, Barbatiño! ¡Voy! ¡Ven, ven, vamos! ¡Mira lo que conseguí! Nosotros llegamos a la ciudad de Dios con la esperanza de encontrar el paraíso. Un montón de familias se habían quedado sin casa por culpa de los derrumbes y algunos incendios criminales en algunas favelas. ¡Mira el poste! ¡Ahora vamos a tener luz, Barbatiño! ¡Luz! La gente del gobierno no vacilaba. ¿No tienen dónde vivir? Vayan a la ciudad de Dios. No tenían ni luz, ni pavimento, ni había autobuses.